comienza Dinaye y Dije Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y Dije Yo, a program fun Argentiner Ivo, far alle Liebhobers fun Yiddish. Shalom Aleichem, Tayer Efraim, bienvenidos a este último programa del mes de octubre, iniciando el mes de los 1000 programas de Dinaye Yiddish Show. 1000 programas. 31 de octubre hoy, programa 37. Gracias por estar junto a nosotros y permitirnos entrar en vuestros hogares y computadoras. Sholem Aleichem, Tayer Lucas, ¿cómo estás? Aleichem Sholem, good, sehr good. Cada vez que vos decís último programa de, yo me pregunto, ¿último programa de qué? ¿Qué periodo va a cortar ahora? Si es el año, si es el año persa, si es el año judío, si es el... Bueno, o el año del mono, veis si somos gineser, no sé, algún año. Pero en serio, nos estamos preparando para un programa especial el último domingo de noviembre. Y vamos a organizar un concurso especial para nuestros oyentes. Pero primero vamos al Retenish, que hoy va a ser un lindo Retenish iniciando los festejos. Y un festejo judío no puede estar sin gefilte fish. No. Así que todos los Retenish de estos próximos programas son Retenish de festejos. Sí. ¿Tenemos WhatsApp, Lucas? Tenemos WhatsApp y yo lo tengo que leer porque de memoria no me lo sé. Ahí está, le acaba en la pantalla, como diría nuestro querido Shimshon, que hoy no puede venir. Fashao. 54-911-3770-2728. Yo ni lo puedo ver. Y vamos a ver quién canta esta canción. Es de la década del 20, del siglo 20, del Yiddish Theater. ¿Quién canta Gefilte Fish? Vayenem tzibasi chalein shtib Sispar venit milchikin et fleshi Nara maichol busa jeder idot lib Oy zum busi za jeder preus ambitie Me hot es lib me veis de kefar vos Si za jidish maichol mit traditie In jeder eb shabes est men dos Gefilte fish, gefilte fish Oy tis Michael was so tausend Tannen Hab zuerst verdichtet bei mein Mammen Oh, is it tire, is it spoil Am Michael, par dem Volk ist Reul Es und ich zu geht in sich im Heul Oh, ich dick gefilte Fische Söhne Niedisch Mit dem Fischil nicht der Zoll machen Giedisch Ich geb ich ein rein im Frisch Besetzt auf den gedeckten Fisch Im mit allein gefilte Fisch Gefilte Fisch Der Ungarot lebt Gulasch mit Paprika In der Polakot lebt Nikos Fleisch mit Bräu Bei einem Russis reut der Borsch der Riechel Und der Jekeot lebt Klüsekreu Am Amerlige gleichen die Rumäner Und der Grusinerot blieb Aschaschli Nor wuss geht es weiss, bin sei nicht keiner Na, der Abrid sagt mir, was es geht Gefilte Fisch, Gefilte Fisch Oh, ich bin so mein Kumpel, so tausend Tammem
hab sehr verdichtet bei mein Mame. Eis teier ist es wohl, lang mein Verfall der Volkesräule, singt sich jeder sich im Meul. Heute gefällt der Fisch für seinen Jiddisch, mit dem Fisch in der Stolze machen Jiddisch. Ich liebe Scheine, rein, frisch, wir setzen uns in jeden Tisch, im Mittelland gefällt der Fisch. Gefällt der Fisch! Bueno, los oyentes del mundo ya están respondiendo. Shoshana Volkovich, me parece que escuchaste mal. Siga participando, escuchá y volvé a contestar. Y nuestro querido Colosimo de Brasil, firme en la brecha, contesta correctamente. Y el equipo Mercosur se completa porque Aaron de Montevideo también acierta instantáneamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Y vamos a empezar a celebrar los 1000 programas. No es común que una Yiddish show esté 30 años en el aire y festeje 1000 programas. Realmente. Pero vamos a ver si nuestros oyentes pueden ser merecedores de un premio. Vamos a buscar primero al oyente más antiguo, quien desde la primera hora nos acompaña. A eso vamos a hacer un festejo con nuestros oyentes. Pero vamos a hacer un retenish todo este mes y preguntarle a nuestros oyentes quién fue el primer entrevistado o entrevistada en Dinaye Yiddish Show. Yo lo supe, pero lo supe porque me lo contaron, pero me olvidé. Ah, pero vos, ¿cuándo empezaste a escuchar Dinaye Yiddish Show, Lucas? 2012, quizás. Empezamos mucho antes, unos 10 años antes. 20 años antes. 20, 20, es verdad, no sé matemática. Bueno, no, pero el programa pasado tuvimos serios problemas técnicos. Y con los nervios del momento nos olvidamos de decir que los que cantaban el Retenish eran Lillian Lux y Mike Burstein, o los Bursteins. Y también tuvimos problemas técnicos con un reportaje, con un programa especial que habíamos dedicado a creadores latinoamericanos, y en el homenaje no pudimos celebrar la creatividad de Jacobo Schlear, como lo recordaron sus dos nietas, que no conocieron realmente a su abuelo y están investigando sus raíces. Así que a continuación homenajeamos a don Jacobo Schlear. Adelante, Lucas. De los archivos del IWO, su director Abraham Lichtenboim
rescató esta grabación inédita en la voz de uno de los músicos judíos más relevantes del siglo XX en Latinoamérica, Jakob Schliar. En esta singular y conmovedora interpretación de Golondrine, canción en yiddish con letra de Abraham Moscovich, se revela la sensibilidad musical de Schliar, no solo en la composición melódica, sino en la impronta de su canto, en un registro nostálgico y emotivo, que nos complace acercar en esta oportunidad, ya que son prácticamente desconocidas las grabaciones realizadas por Schliar como intérprete. Pero, ¿quién fue Jacob Schliar o Jakob Schliar, como fue conocido por la comunidad judía ashkenazí de Buenos Aires, en la que tuvo incidencia decisiva desde su llegada a la Argentina en 1924? Jacob Schliar nació en 1897 en un pequeño pueblo llamado Radul, estado de Chernigov, Imperio Ruso, hoy Ucrania, en el seno de una familia judía tradicional. Cuando era un niño aún pequeño, su familia se mudó a Yekaterinoslav, hoy Dnipropetrovsk, Ucrania. A los 10 años de edad, comenzó a estudiar en la yeshiva de Yekaterinoslav y luego en la Kremenchuk Yeshiva, perteneciente al estado de Poltava, hoy Ucrania, especializada en Talmud y Halajá. Comenzó sus estudios musicales con el rabí Abraham Ben Israel y formó parte de un coro en Mariupol y Yekaterinoslav con el cantor Melamed y más tarde en la sinagoga de Yekaterinoslav conducida por el Hassan Lachman. En esa ciudad también estudió teoría, armonía, contrapunto, piano y estudios generales de música con los profesores Sokolovsky y Tzhishinsky y finalizó sus estudios en la Escuela Imperial de Música. En 1915, a los 18 años, ya dirigía el coro de la sinagoga local con el cantor Irchansky. Inmediatamente después, fue el director de la Orquesta del Teatro Judío de la ciudad. Durante la Primera Guerra Mundial, fue director de la banda del Regimiento 271. En 1924, emigró a la Argentina junto a su esposa, Teresa Shapiro, con quien se había casado en Lituania en 1921, luego de conocerla en casa de un rabino. Al llegar y dada su trayectoria, pudo insertarse como Hazán de la sinagoga Ezra de Avellaneda en Buenos Aires. En 1926, se convirtió en el organista y director del coro de la sinagoga Kehilá Yehudit, Congregación Israelita de la República Argentina, con el Hazán Menahem Mazar. Entre 1932 y 1958 fue el director del coro del Gran Templo Paso, inicialmente encabezado por el gran Pinchas Bornstein, el primer Hazán de esa sinagoga, quien murió de un ataque al corazón durante el bombardeo a Plaza de Mayo por la autoproclamada Revolución Libertadora, creyendo que la sinagoga se estaba incendiando. Luego Schliar trabajó junto a Aaron Gutman como cantor principal. Bajo su dirección, el coro acompañó las presentaciones de destacadísimos cantores de la época, como David Reutemann, Elias Krithemer, Samuel Vigoda, Pierre Pinchik, Moishe Oischer y David Kutsevitsky. La editorial Sigal editó sus composiciones y la música que compuso para cientos de salmos. En los años 40, fue contratado para dirigir el coro de The Muse, Club Cultural. Durante 40 años dirigió orquestas para el teatro judío en Argentina. Aunque tuvo predilección por escribir música litúrgica, escribió muchísimas operetas para el teatro judío, dos poemas sinfónicos, tríos, canciones en español, en yiddish y hebreo, y armonizó también obras de otros compositores. Vamos a escuchar ahora una música que él compuso para Bejol HaHaim, en esta oportunidad interpretada por el Hazán David Hikov,
y en la cual Jakob Szklar toca el órgano. Szklar fue un músico sumamente versátil, maestro de Hazanim, grabó discos junto a los más importantes cantores de la época, como Borenstein, Goodman, Leibel Schwartz, Hitchcock, Balaban, para quienes compuso y arregló obras especialmente. Una anécdota que lo pinta de cuerpo y genio es la que refiere a la composición de la música y los arreglos de Amédale Fun Tel Aviv, encargada por el cantor y comediante Max Perlman. La canción fue compuesta por Jakob Szklar, quien era en ese entonces ya consagrado director de la Orquesta del Teatro Yiddish de Buenos Aires, a la vez que el director del coro de la principal sinagoga de la ciudad. El mundialmente reconocido actor y comediante Max Perelman le pidió que escribiera una melodía para esa letra. Se reunieron en el Bar Internacional, en el barrio judío de Buenos Aires. Y en el tiempo que les tomó tomar una taza de té, Szklar escribió la melodía, la armonía y la orquestación y dio a luz la canción. Cuentan que Perelman nunca pagó ni por la música ni por el té. Vamos a escuchar ahora la interpretación de Max Perelman de Amédale Fun Tel Aviv con la interpretación de Perelman, como dije, y la música de Jakob Szklar, quien también interpreta el piano en esta oportunidad. Oiv der ganzer Welt gewein, bin ich und alles probiert, meidlich allerlei gesehen und liebes euch geführt. Nur die schönste hab ich in Tel Aviv gefienen, und ob sie wird nicht meine sein, wer ich ein Rob finde sinen. Habe liebe Mädele von Tel Aviv, sie ist rein zu mir in Herzen tief. In ihre schöne Augen zwei Strahlen mit der Seid pinkt wie ein Regenbeugen, wenn dies ihm vergeht. Hab lieber Mädele in Tel Aviv, sie ist rein zu mir in Herzen tief, und sie wird bleiben in Sekunden schon auf alle meine Juren. Hab lieber Mädele in Tel Aviv. Szklar fue parte de la bohemia judía de los años 30, 40, 50, 60. Vivió prácticamente toda su vida en el mismo lugar, en Junín y Lavalle, el corazón de la zona judía del barrio de Once, donde daba clases y desde donde podía ir caminando tanto a su trabajo en la sinagoga como al cine Cataluña, luego Cosmos, en el que pasaba largas tardes en continuado en lo que era otra de sus pasiones, ver cine. Cada vez que podía, se escapaba a Mar del Plata con alguno de sus hijos o hijas. Amaba el sol y el mar. Tuvo cuatro hijos, Benzion, Sara, Mariester y Julen. Jakob Szklar murió en Argentina el 7 de julio de 1971. Sus hijos, al cumplirse el año de su muerte, editaron todas sus composiciones litúrgicas para coro y solista en un volumen llamado Shabbat. Bueno, merecido homenaje a un creador
de muchísima música litúrgica, pero con un rol muy importante en el teatro yiddish. Y es parte de nuestra misión rescatar del olvido a estos personajes. Esto y además fue... Sí. Es interesante también, como rescatan ellas, que no eran tan definidos los límites entre los músicos que hacían la música litúrgica y los que podían hacer música más revisteril o espectáculos más teatrales como Max Pellman, ¿no? El mismo que hacía la música litúrgica, el mismo que podía disfrutar y estar compenetrado con componer música para un templo, para tfiles, puede también escribir la música de Hopli Bameit de Le Fontaine Aviv, que es lo más prosaico que se puede ya encontrar en la música en Yiddish, más o menos. Pero era lo mismo que pasaba en los últimos 200, 300 años en los shteteles. El batchen era el mismo chazen y el mismo que cuando aparecen los conciertos en público de grandes cantantes, hacen repertorio popular. Batchen, chazen, concierto. Así que eran músicos. Beethoven escribía la novena y danzas y contradanzas. Chopin, polonesas. Yo, sí. Sí, acá es muy, y... muy claro. Es muy, un grupo muy, muy chiquito, donde todos se conocen. Claro. Y vivían cerca. Era el centro, y a la, el internacional estaba ahí, era el lugar donde los artistas se reunían a recibir el diario Die Presse o Yiddische Zeitung para ver la crítica que les hacían a los espectáculos. Y la bohemia se daba ahí, en el Bar León y en el restaurante Pinati Internacional. Y me falta uno, León Palay. Así que esa era la bohemia. Este video se presentó o se trabajó para ser presentado en el Festival de San Pablo junto a los recuerdos que se hicieron a Yifker de México y a Fire, también de la Argentina, Jacobo Fire. Y en el Festival, y para que nuestros oyentes puedan disfrutar, ganó como canción yiddish inédita. Significa que la canción que nuestros oyentes van a oír a continuación es la última canción que se escribió en yiddish y que ganó un premio. Así que, Lucas, Lomir Pakn dem Chemodan. Los oyentes nuestros deben saber que el Chemodan es el bolso de mano. Der Alter Eim. Así que vamos a Brasil a escuchar la canción ganadora Chemodan. Hey.
Bueno, Eleonor Bezunsky Mitir Chemodan. ¿Qué te pareció, Lucas? Muy bien, linda. No. Ganadora, la última canción Yiddish. ¿De dónde es ella? Ella es americana, de origen de la ex Unión Soviética. Americana de Estados Unidos. Norteamericana. Norteamericana. Bueno, así que esta es la novedad en la canción Yiddish. Y a prepararse porque noviembre viene con muchas cosas. Miércoles 10, Teimit Lieder, no falla jamás. El 17, el Masterclass con un tema que va a revolver las neuronas de mucha gente. La vida y la muerte en la canción. Paralelismos entre el negro espiritual y música klezmer y canción popular yiddish Volkslieder. Vamos a hacer algo diferente. El día 24 hacemos un Farbrengen en el Yiddish Tisch, Haneke, con Eliezer Shem Tov y la participación de todos aquellos que quieran aportar a un Farbrengen. Cuentos, canciones, epes. Yo. Y el domingo 28, ¿qué celebramos, Lucas? 1000 programas. Sí. 1000 programas con artistas de casi todo el mundo. De no. Casi todo el mundo. Y bueno, esto es. Yo. Entonces, por ahora tenemos el miércoles. Teimit Lieder. El 10, miércoles. El 10. Hay que anotarse. Hay que anotarse en info, donde nos anotamos. info@ivo.org. Gita Cook. Info strudel ivo.org. Pueden decirle así strudel, es. Pueden decirle arroba, como prefieran. @ Y bueno, nos vamos a Israel, donde nos está esperando Itzik Korn con su informe. Shalom, amigos de Dinay Yiddish Yeshu. Estos son los principales acontecimientos del día de hoy en el Estado de Israel. El primer ministro Naftali Bennett participa en Glasgow, Escocia, de la Convención Internacional con respecto al clima y va a hacer algunos anuncios importantes y también se reunirá con líderes de casi todo el mundo. Un tema que nos tiene bastante preocupados es el tema de la guerra cibernética entre hackers y iraníes. Hacker y israelíes. Estos iraníes han entrado estos días a algunas datos de información de 2 empresas de transporte y de otra empresa de seguridad informática, pero lo que más preocupa es que han entrado a los datos de un sitio de formación de parejas para homosexuales y lesbianas. Y amenazan con hacer conocer estos datos si no se paga un rescate de $1,000,000. Esto viene como respuesta a que la semana pasada en Irán hubo un problema en todas las estaciones de servicio que no pudieron trabajar durante más de 48 horas. El ministro de Seguridad, Benny Gantz, presentó al gobierno su informe para que se cree una comisión investigadora sobre la compra de los submarinos a Alemania para que se averigüe si hubo o no delito o si hubo o no corrupción. El primer ministro Bennett le pidió que espere con la concreción de este pedido en la Knesset hasta que después de la aprobación del presupuesto que se debe realizar durante la próxima semana.
la coalición de gobierno está bastante preocupada por este tema y hay quienes dicen también que una vez aprobado el presupuesto, el gobierno este caerá. Veremos, hay hasta el 14 de noviembre para que el presupuesto esté aprobado. Y por último, como no puede ser menos con el tema corona, en estos momentos hay 220 enfermos internados en estado grave, más del 85% de ellos es gente joven y no vacunada. Y sigue aquí toda la ola de qué va a pasar con respecto a la vacunación de los niños entre 5 y 11 años. El Ministerio de Salud prevé una sesión abierta donde padres, científicos, médicos podrán hacer saber su opinión antes de que Israel tome la decisión de vacunar a los chicos. Por último, no podemos sin el deporte. Ayer Maccabi Tel Aviv volvió al triunfo y Hapoel Beer Sheva, que lidera hasta ahora la tabla, perdió un punto en su partido frente a Maccabi Haifa. Esto es todo por ahora. Un abrazo y hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene, Yitzhak. Esperemos que, no, que tenga internet la semana que viene. Venís. By internet in the end, decía el eso es lo que hicieron los hackers que él denunció. Le impidieron conectarse hoy. Eso es lo más grave de los ataques informáticos que padece Itzi. Así es, así es. Y los oyentes siguen comunicándose con Dinaye Yiddish Show. Por supuesto, Eliezer Bobrovsky acierta. Daniel Trisker agradece que también en el homenaje a Jacobo Shlear se mencionó la famosa golondrina de Abraham Moscovich, tío de Daniel Trisker, es estudiado constantemente como uno de los grandes poetas judeo-argentinos y que reflejara la colonización judía en su poesía. Y a los oyentes les informamos, salvo alguna catástrofe cibernética, Dinaye Yiddish Show, ¿a qué hora comienza, Lucas? A las 12 de Argentina. Así que 12 menos un minuto ingresan a Facebook de Fundación Ivo y nos van a encontrar siempre a horario. A diciembre hay 2 minutos de changüí que damos desde que empieza la transmisión hasta que, desde la conexión hasta que empezamos, para que se conecten, pero es a las 12 de Argentina. Si viven en lugares donde cambian la hora... En Israel ya es una hora menos, 5 de la tarde. Yo creo que algunos israelíes van a ver Dinaye Yiddish Show en el Facebook de Fundación Ivo. Porque se olvidaron que nosotros no cambiamos la hora. No, y que aparte pueden escucharnos más temprano ahora. Ahora es una hora antes. En Israel se escucha una hora antes que en la Argentina. Bien, menos ansiedad. Bueno, así que además de las actividades de noviembre 10, 17 y 24 miércoles, también ya está programando la Fundación Ivo, su clásico seminario de verano de lengua, literatura y cultura yiddish. Ya van a recibir información. Resérvense 3 semanas de febrero. Daremos precisiones en próximos programas. Y vamos a continuar. Hace mucho que no pasamos música Klezmer, Lucas. No. Y en este segmento vamos a homenajear a, para mi gusto, uno de los grandes clarinetistas de la música Klezmer. Vamos a el próximo tema musical que el autor e intérprete Dave Tarras dedicaba a un klezmer que lo antecedió.
vamos a Dave Tarras y a su dedicación a Zefki. Adelante. Si vamos a mencionar el nombre de Dovid Tarasiuk, estoy seguro que nadie va a saber que fue, para el gusto de los que entienden de música, que no es nuestro caso, Lucas, uno de los grandes clarinetistas del mundo. Él nació en el Vinitzer Geg, en Ucrania, una zona de hasidismo, donde su papá, él nació, nadie sabe, ni él sabía, decían 95, 96, 98, lo importante es que murió, tenía más de 90 años y seguía tocando el clarinete. Él murió un 13 de febrero de 1989 y hasta el New York Times publicó un artículo como necrológica de Dave Tarras, famoso en los Estados Unidos de Norteamérica. Él vivía en Estados Unidos. Además. Vivía en Estados Unidos, él nació en Ucrania, su familia llega en 1921 a Estados Unidos, el padre y sus hermanos eran todos músicos, el padre fue batrón, trombonista, y les enseñó música y música klezmer, tocaba toda la familia, y cuentan que Dave Tarras tocaba por lo menos 12 instrumentos muy bien, pero el clarinete era su preferido. Pero lo interesante es que junto a su yerno, Sam Musiker, un grande de los 50, que muere 20 años antes que el suegro, conformaron un dúo
klezmer único en la historia de la música klezmer. Y es este homenaje que hacemos en la Yiddish Yeshuah a Dave Tarras, y vamos a seguir escuchándolo, porque a Dave Tarras hay que escucharlo y no hablar de él. Vamos a este Rumeni Chernin, que lo pinta de cuerpo entero. Micrófono es best. Técnica y sentimiento. Este era Dave Tarras con el Yiddish Kneich y el Yiddish Erkrechts en el Nin. Yo. Realmente es uno, fue uno de los grandes y fue el que estimuló a los jóvenes músicos en el revival de la música klezmer e inspiró a toda una generación que abrevó en su música. No, un así poquito que, de Yiddish vínculo, ¿no? El Yiddish Kneich, ¿no? El, o sea, es como, el Kneich. Puede ser en el instrumento, puede ser en la voz también, ¿no? Dicen que hay dos instrumentos que imitan el Krechts y la voz humana. Empezó el violín y siguió el clarinete, que los judíos lo adoptamos. No. Llegamos tarde. Recuerden el día 10 al clarinete seguro. No al clavicémbalo, porque nemen afzimbl, para cargar a una persona, tiene que ver
con cargar, como en castellano, el plomo cargaba el instrumento y por eso lo cargaban, nemen auf den Zimbel, y el nemen auf den Zimbel lo llevaban para transportar el instrumento. El plomo. El plomo. Y además también ahí es interesante cuando la manera en que el movimiento de los instrumentos se convierten en azotes, porque zimblen es golpear a alguien de arriba hacia abajo, como si fuera un... Porque el zimbl es un instrumento de percusión y no de cuerdas. Claro. Fiddlen es cortarle el cogote. También de tocarlo como un violín o tocarlo como un zimbl. A golpearlo con los dos. Ya. Bueno, estamos en el mes de ingresando a noviembre. El día 10 tenemos un Taimi Leader. El 17 el Masterclass. 24 un Yiddish Tisch. Nos preparamos para el seminario de verano en febrero. En el Tisch hacemos un Farbrengen. Y señores, Batia Litvak nos informa que ella sí tuvo la delicadeza de encender la computadora y comenzar a escuchar 17 horas desde Israel. Bravo, Batia. They are good. Y nos vamos a ir con el último tema de Dave Tarras, este fraile, que no podía faltar un fraile, pero vamos a informar a los queridos amigos que el que cantaba era Gershon Roisman, conocido como Henry Gerro. Gerro, Gershon Roisman. Henry Gerro con la versión de Gefilte Fish que inaugura los festejos de los 1000 programas de Dinay e Yiddish Show, y estamos averiguando quién fue el primer entrevistado o la primera entrevistada en Dinay e Yiddish Show para otorgarles premios a nuestros queridos amigos. Así que con este fraile Lucas y con Dave Tarras, Dovid Tarasiuk, nos vamos a Dinay e Yiddish Show. Thank you.
cringe, Yiddish lady, wave to sing, Yiddish red mummy. Mir heimon die ganze Yiddish show, a program von Argentiner i vo, far alle Liebhobers von Yiddish. Un mireib non di ganze idische sho mit alit vos dodu fischer ot rekordir und das is dos vakante lit vu ahin soll ich gehen vos ot zu ton mit theater material wo seinen geschaffen geworden noch der erste Weltmilchome, wenn der Antisemitismus gebuschen wird in Europa und es hat sich umgehoben nach dem Ersten Weltkrieg ein treuerig Kapitel in der jüdischen Geschichte, wo hat sich zum Badeuern ausgedrückt in die Geschehnischen von Churben zwischen 1939 und 1945. Das jüdische Theater, was ist gewesen so populär in Lodz, in Ararat, und was hat verweilt die Mäule, und eine Sache von den Künstlern, ob euch gespielt in Theater Scala von Warsche, ob sich euch abgegeben mit Vorstellen dem Antisemitismus. Und das Lied ist ein Produkt von der Zeit. Der Schreiber ist Igor Korntayer, was ist gedeiht zu der Monen. Er hat umgeschrieben über 300 Lieder vom jüdischen Theater. Und er ist umgebracht geworden im Warschauer Ghetto und man weiß nicht genau das Jahr, 1941 oder 1942. Und die Musik ist von Oskar Strock, was wir wegen ihm reden, die kommendike Oidizie auf Spanisch, was ist eine von den größten Musikern gewesen in Polen, geschrieben, zähnlicher Tangos, barinte Tangos, una sach jüdische Lieder. Und Oskar Strock in Musik, Igor Korntayer, Text, es singt Dudu Fischer, wohin soll ich gehen? Soll ich gehen, erkennet für mich, wie ahin soll ich gehen, als verschlossen jeder Tier. Uns ist die Welt groß genug, soll ich gehen? Sie ist die Welt groß genug.
Dosis a moderne recordierung, was hat geändert? Die letzte Strophe von dem Original. Wir haben in unsere Archiven a recordierung von den 20er Jahren, was ist kiemat wie unmöglich zu hören. Aber ich sage euch zu, als wir arbeiten über dem, und wir wollen es losnehmen, lekovet die 1000 Programme von der neuen jüdischen Show, was wir wollen feiern, Sonntag, dem 28. Und was hat Dudu Fischer gebeten? Israel ist unser Land und nicht existiert in den 20er Jahren. Das habe ich gedacht, ja, wenn wir... Ich habe gemeint, in den 20er Jahren wollte man gedarf singen, ich weiß nicht, oder Palästina, oder Eretz Israel, via Mythos. Geschossen und getroffen und du wirst es hören. Ich weiß nicht, wen. Euch wir wollen beweisen, die kommende Programm und das nicht in zwei Wochen herum. Genau, so, ich bin ein bisschen verhindert, ja, weil. Ich habe gesagt, genau. In den 20er Jahren ist nicht doch ein Begriff Israel. Und die Rekordierung, was wir haben, ist von den 20er Jahren. Von dem Akteur, was hat gespielt in der Revue. Nicht alles so, das muss man neu sagen. Nein. Josef Dunkel ist öfter gewesen, der balitzter Humorist zwischen beiden Welten kommt. A geborener in 1889 in Bobrovsk, a prächtig Städtel, gestorben in New York 1949, und Redaktor von die beste humoristische Journal auf Jiddisch. Und gedruckt der Kundes. Der Kundes. Der jüdischer Kundes. Und a viele Gigan und Schumacher haben vorgestellt seine Humoreskes. Und mit der Monti nicht. Aber in Zeiten von Antisemitismus, Warsche in 1924, hat er publiziert, als alle Zores von der Welt, wer ist schuldig? Jeden. Und er bringt aber weiß. Alle Zores von der Welt ist schuldig Kon. Heit mit Nomen Kon. Lomirer, wie so der größte Akteur David Rogov, lehnt der Dunkeler Kon, der Schuldiger von Antisemitismus. Kon, ein antisemitischer Referat. Rolf Büffel. Die ganze Welt liegt unter dem Einfluss von Jiden und Jidentum? Wie viel der Jidowske Geist dominiert über alles und allem? Ist genug bloß anzuweisen auf den folgenden symptomatischen Fakt, als alle Wörter, Begriffen und Umständen haben sich an mit dem Namen Kon. Auf alle Kontinenten gefindet er ihn. Kon. Wo die soll sich nicht kehren und wenden. Anheimlich mit den wichtigsten und bedeutendsten Formen von sozialpolitischen Funktionen. Bis zu den kleinen und bedeutendsten der Erscheinungen von unserem tagtäglichen Leben. Als zieht seine Abstammung von fatalen Namen Kon. Die ganze politische Terminologie hebt sich an mit dem Namen Kon. Kongress, Konstitution, Konservatism,
Konferenz, Konsulat, Konjunktur, Kontaminatie. Der Korn ist der Unheil von alles. Der Beiser nomme mitwachen, es heben sich an die Begriffen von alle unserer Lebensformen und Gegenständen. Von alle Losungen und Programmen. Ihm und dem dosigen Korn gefühlt ihren ganzen politischen Lexikon. Konsolidatie. Konföderatie. In alle treurige Komplikaties und Konfrontaties gefühlt ihm. Und wo Konkurrenz steckt In Konzentration von Kapital ist vertrotten und euch in Konfiskation von Kapital ist wieder da. Ist der, was bringt dem Konflikt? Und ist noch im weltlichen und im dominierter. Noch viel in religiösen und im auf den ersten Platz. Mit ihm haben sich auch viele Sachen wie Kongregatie. Consistorium, Confirmatium, Confessionalism. Vatikan ist euch nicht mehr wie Vatikan. A viele in die Heilige von unserer Heiligste ist erfahren. Ikona, Kon, gidem Ton. Konstruiert unsere Lebensformen. Schafft die Konzepte von unserer Ideologie. Konsolidiert unsere Klassen- und Parteitätigkeit. Kon. Als lebt von ein Scheurisch, als zieht von ein Mocker. Kon. Ist der Leiter? Ist der Führer? Konduktor ist ein Omen. Ist der, was er die ganze Musik verhabt und sie verjiedigt mit seinen Vornamen? Konservatorie? Kontraalto? Kontraband? Kontrapunkt? Konzert? Na sie weiter. Wer rät in Business und in Finanzwelt? Dort ist der Unheil und der Sof, sein Geist, gemacht alle Wörter, was so marschreich ist zu der Businesswelt, haben sich schon mit Kontakt, Konkurrenz, Konzesse, Konto, Kontroll, Kontrabande, Kontrakt, Kontrakte, Kanalie. A viele Kombinatie und Konkulatie, welche hat gedeiht zu maskieren, vertäuscht dem nun auf einem Memen erlammet? Kombinatie, Kalkulatie. Und Wildtier ist a viele in Essenwerk und in Konsumpte euch vertrotten. Konserven, Konfitur, Konfekten, Kompott, Kantine. Ist euch nicht mehr wie Kontine. Jeden berühmen sich mit seiner Nüchterkeit. Aber von wem stammt das Wort Cognac? Kon und wieder einmal Kon. Ja, ich konstatiere, als der Kon hat die ganze Welt in ein langer Konvulsie. Und darf tragen die Konsequenzen. Ist der Unheil von alles und der Sof von alles. Die Alpha und Omega von unserem Leben. Wegen ihm, dem Korn, habe ich gehalten mein Referat. Und mit ihm muss ich auch wieder jetzt endigen. Korn jetzt.
Adank Batia Litvak for dein Beitrag, sie hat zugegeben, Bitcoin. Bitcoin! Eine prächtige, humoreske, prächtig viergebracht von David Rogoff und unsere Zuhörer um sich gehabt, als er lacht ob von Hitlers Ton. Ja. Ist sehr interessant, wie er so um jeden gelacht in die 20er Jahren von Antisemitismus. Es lohnt sich gesegnen mit noch ein Lied, Lukas. Es lohnt mir alle freilich sein und genießen von Benzion Wittler. Wir gesegnen sich bis der kommende Kerwoch. Seid alle gesund und stark. Ja, seid uns alle gesund und stark, unbedingt. Ja, eine gute Woche, Halleb. Was schön. Oh, ihr Schwierigkeit. Jetzt da ja. Lass mir alle freilich sein, lass mir alle freilich sein, lass mir trinken nach Haim, lass mir trinken nach Haim, kann zu Sonnenschein mehr nicht sein, nach Haim war ein Leben an Haim, zu Sonnenschein mehr nicht sein, nach Haim war ein Haim. Oi, es geht, besser sein kann ich. Wenn man trinkt, da Käuse in Dacker Größe, zu warm das Blut. Ois ist fein, besser's kann ich sein. Lachaim jeden, seid zufrieden, singt sie teuer mit Keul. Lass mir alle freilich sein. Lass mir alle freilich sein. Lass mir trinken Lachaim. Lass mir trinken Lachaim. Kein Zure soll schon mehr nicht sein, nach einfacher Leben an Haim. Zure soll schon mehr nicht sein, nach einfacher Leben an Haim. Ois es geht, besser sein kann ich. Wenn man trinkt da Käuse in Dacker Größe, zu warm ist das Blut. Ois es fein, besser's kann ich sein. Nach Haim jeden seid zufrieden, singt schon heuer mit Gold. Lass mir alle freilich sein. Lass mir alle freilich sein. Lass mir trinken nach Haim. Lass mir trinken nach Haim. Kein Zures wird schon mehr nicht sein. Nach Haim für ein Leben an Haim. Zures wird schon mehr nicht sein. Nach Haim für ein Leben an Haim. Así finalizan Dinaye y Dice Yo y Diganse y Dice Yo. Los esperamos el próximo domingo. Miron farendik dinaye y dice yo, un diganse y dice yo, un mir vart neufaech, di kumen dike voch.